Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Feliz de que estén nuevamente conmigo acá acompañándome y muy agradecida. Es un placer para mí enseñarles lo más que pueda para que ustedes puedan aprender y así emprender. Estos son unos aretes que tengo publicado en mi cuenta de Instagram y una persona me solicitó si le podía, por favor, hacer el modelo. Entonces voy a hacerlo lo más parecido posible, con la diferencia, es un diseño súper fácil de hacer, con la diferencia de que voy a utilizar, en vez de esta ágata de 10 milímetros, voy a utilizar estos rondeles de cristal de 16 milímetros. Así que bueno, ya vieron la lista de materiales, sí, manos a la obra. Y comienzo solicitándoles o invitándoles a que se suscriban al canal, las personas que aún no lo han hecho, porque es una manera de aprender cada semana y además de eso nos apoyas como comunidad y me permite a mí cada semana publicar más videos y así, bueno, nos apoyamos mutuamente. Muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias a las nuevas alumnas de mi taller privado Inicio a la Bisutería. Están todas ya trabajando felices con sus videos, con sus tutoriales, con las asesorías personalizadas que va incluida. Cualquier duda que tengan mis alumnas pueden recurrir a mí, a mi WhatsApp. Es una información que se le da única y exclusivamente al grupo de alumnas de mi taller privado, donde les ayuda a buscar proveedores, materiales, todo ese tipo de ayudas que me corresponde. Ahora bien, vamos a tomar. Para esto vamos a necesitar alambre 20. Alambre 16, si no tienes 16, puedes trabajar con 18. Alambre 18 y con dos mandriles. En este caso voy a utilizar el mandril número 5 de la pinza 6 en 1 y este mandril de madera que mide aproximadamente 12 milímetros. Ustedes pueden adaptarlo a su medida. Para los cristales estoy utilizando estos capuchones. Ustedes pueden utilizar el capuchón que tengan o sencillamente hacerlo con alambre o hacer algo como esto que hice aquí. Vamos a ver si lo pueden ver de cerca. Ok, ahí nos las ingeniamos. Yo estoy haciendo estas bases con alambre calibre 16 porque quedan mucho más sólidas y quedan más bonitas. Cortamos acá el inicio. Vamos a retirar esto y voy a comenzar por la parte más ancha de mi arete. Siempre, claro, acá en este tipo de mandril la puntica queda levantada y más si este es alambre 16, que es un poquito grueso. Fíjense, damos un giro acá y yo llego hasta aquí. De ahí no me voy a mover. Es muy muy fácil este proyecto. Suelto, saco mi mandril y coloco el mandril número 5 con el que voy a hacer el aro de arriba. Entonces, de esta manera, así se ven, fíjense. Lo coloco y doy el giro de esta manera, así. Lo estoy tratando de poner así. Aquí tengo que sacar la pinza, obviamente, la vuelvo a ingresar del lado contrario y termino de dar mi giro. Saco la pinza y queda así. Y voy a cortar de manera que este alambre me quede, vamos a enseñarle esto, me quede como este, pegado a la base inicial. Voy a acercar a ver si es posible que puedan ver mejor, que quede aquí, pegadito a esta vuelta que estoy dando acá, igualmente del otro lado, para que no quede sobre el alambre, sino unido a él sin que quede sobre el alambre, porque si queda sobre el alambre nos va a hacer volumen y entonces no se va a ver bonito ni es el mismo efecto. Muy bien, entonces yo voy a cortar. Pueden cortar acá si quieren. Y después, con más comodidad, ustedes van a asegurarse de que ese giro haya quedado perfecto. Este alambre es grueso. Si lo hacen con 18 es más fácil. Y vamos a cortar aquí. Y con la pinza de silicón, yo voy a bajar. Y fíjense que me quedó justo encima del alambre. Por la parte, me quedó justo donde voy dando aquí la vuelta, donde está el alambre base. Y lo mismo voy a hacer de este lado.
Así. Aquí, fíjense. Ok, espero que hayan captado bien allí. Y ahora yo voy a acomodar esta puntita y voy a colocar una, con la pinza de silicón en lo más en su lugar posible. Y aquí ya quedó. Luego van a tomar su pinza de silicón y van a hacer esto. Y ahora vamos a hacer el segundo. Estiramos aquí. Limpio mi puntita. Tomo el mandril grueso, el más grueso, giro. Halo bien el alambre para que tome bien la forma de mi mandril. Ok, y nos va a quedar de esta manera. Tomo mi pinza 6 en 1 en el mandril número 5, que va a ir en la parte interna del, perdón, externa de mi aro, para poder bordearlo con la parte de arriba. Y giro, paso por encima, saco mi pinza para que pueda dar todo el giro completo. Y llego acá, justo ahí. Saco la pinza 6 en 1 y tomo mi pinza de corte y voy a ejecutar mi cortecito. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Como ya les dije, que quede lo más exacto posible al aro base. Aquí me faltó un poquito. Y listo. Y con este voy a hacer exactamente lo mismo, porque también me faltó, para que quede justo justo. Y cortamos con la pinza de silicón, lo llevamos bien pegadito a nuestra base y tiene que haber quedado igual al otro. Aquí está. Y cuando vayamos a armar, simplemente vamos a dar la vuelta. Fíjense qué fácil es. Ahora vamos a elaborar las argollitas que van a agarrar lo que es la piedra o el cristal de la base que acabamos de hacer, esta de aquí. Y para ello voy a tomar mi pinza 6 en 1 en el mandril número 4 y voy a elaborar 4 argollitas con el alambre calibre 18. Tengo la primera. Y así voy a elaborar las 4. Adelanté y aquí tengo listas las 4 argollitas que van a sujetar. Ahora bien, tomo mi alambre calibre 20, lo estiro, voy a ingresar un capuchón liso, voy a ingresar mi cristal, estos cristales son espectaculares, 16 milímetros y son biselados. Lo ingreso acá, ingreso mi otro capuchón y voy a hacer un pequeño doblez en la puntita, para evitar que se salga, ¿verdad? Un doblez muy simple con la puntita de la pinza de plana. Pueden hacerlo también con la puntita de la pinza redonda. Miren cómo queda. Y con mucha precisión vamos a oprimir aquí. Y así nos va a quedar. De esta manera. Así. Miren cómo brilla, una belleza. Luego de esto, sencillamente vamos a medir 2 centímetros aproximadamente. Aquí, miden sus 2 centímetros y cortan. Acá lo tenemos y vamos con el segundo. Ingresan capuchón, cristal o piedra con lo que estén trabajando y el capuchón. Limpiamos esta puntita, doblamos como ya les indiqué y vamos a cerrar con la pinza plana. Aquí nos queda esto de esta manera. Bajamos
y medimos nuestros 2 centímetros. Aquí. En este caso no voy a hacer un engarce rosario porque ese lo hice en este modelo porque trabajé sin capuchón. Entonces hice este engarce aquí tipo espiral, fíjense, que también es una opción que pueden hacer. Esto lo enseño en el taller y lo he enseñado en otros tutoriales acá en YouTube. Así que bueno. Y aquí simplemente, van a tomar su pinza 6 en 1. Vamos a doblar esto de un lado, aquí. Y van a comenzar con el mandril número 2 a girar. Así. Comienzan a girar, Y les va a quedar este tipo de engarce. Es un engarce simple que se ve bonito. Si lo quieren, si no quieren esta parte de aquí arriba, si les queda arriba como me quedó a mí, fíjense aquí. Yo la voy a cortar un poco para que se vea más bonito. Perfecto. Y tratan de girar que quede bien pegadito al capuchón para que no se salga. Queda algo como esto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Damos un quiebre acá. Si quieren hacer el engarce, esto se llama engarce sencillo. Si lo quieren hacer con menos vuelta, pues lo hacen con menos vuelta. Si, pues, si están trabajando con alambre calibre 18, por ejemplo. No trabajé con alambre calibre 18 en este engarce porque no entra el calibre por el capuchón. Paso siguiente, vamos a tomar nuestras pinzas planas, vamos a abrir, fíjense qué simple es. Ingresamos la primera, ingresamos esta parte, la parte más pequeña hacia arriba y la parte más grande hacia abajo, y aquí lo contrario, la parte más pequeña hacia abajo y la grande hacia arriba. Y cerramos. Voy a colocarle argolla doble porque me gusta hacerlo así, se ve mucho más bonito el trabajo. Pero eso ya queda a gusto de ustedes, si ustedes quieren colocarlo uno solo. Volvemos a ingresar otra y ya tenemos los dos. Acá está. Vuelven a ingresar. Y fíjense cómo queda. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Toman el aro por la parte gruesa, que es esta, y el de arriba por la parte delgada. Ingresan su primer arito, que es este que está acá. Esta vez lo empecé al revés e ingresan su arete. Cierran. Más fácil que esto, bueno. Imposible. Y aquí van a tomar el otro aro. Abrimos. Lo ingresan aquí en la base doble. Fíjense, quedaron las dos dentro. Y van a ingresar el arete. Y cerramos. Y así quedó. Tal cual como quedó este. Y vamos a hacer ahora los anzuelos. Para los anzuelos vamos a medir aproximadamente unos 6 centímetros de alambre calibre 18. Hay quien hace los anzuelos en calibre 20. A mí me gustan en 18 porque quedan mucho más sólidos. Y si trabajamos bien esa puntita, no tiene por qué molestar. Cortan 2 tramos de alambre de una vez. Las 2 punticas, por favor, percátense de que estén bien cortitas, bien
bien cortadas para que no se vean las puntas. Y aquí, bueno, ustedes deciden, más o menos tiene que ser un arito que no sea muy pequeño, porque acuérdense que va a agarrar estas dos bases que están aquí, ¿ok? Vamos a retirar esto de aquí. Tomamos los dos tramos que cortamos. Traten de hacer esto con la pinza de silicón si ven que no están derechitos. Si sienten un ruido es porque empezó a llover. Aquí en Panamá llueve, estamos en época de lluvia. Y vamos a tomar el mandril número, vamos a ver, el número 2. Voy a ver cuál tomen este. Acá tomé el número 3. Vamos a hacerlo con el número 3. Un aro como ya se los he enseñado a hacer muchas veces, ¿ok? Sencillamente los colocan acá a la pinza y giran. Y no terminen de cerrar, porque recuérdense que por aquí vamos a ingresar el arete. Y una vez que están allí en esta posición, la idea es hacerlos los dos juntos. Yo quise hacerlos grandes, ustedes lo pueden hacer más pequeño. Fíjense que lo hice gordito, porque es una cuestión de armonía. Si estoy trabajando con este tipo de figura acá, circular, y yo le hago un anzuelo alargado, pues no va a haber armonía, porque no vamos a trabajar con el mismo diseño. Esos son detallitos que no pueden olvidar. Recuérdense que tienen que poner los aros en esta posición, los loops que hicimos. Toman su mandril con mucho cuidadito aquí y comienzan a dar la vuelta con mucha precisión y a bajar aquí también. Así, miren. ¿Ok? Y de esta manera garantizamos que ambos están exactamente igual. Solamente que en esta puntita vamos a ver que esté cuadradita. En mi caso está perfecta. Voy a verificar la otra también. Y ahora voy a tomar mi redondeador de punta. Quien no tenga redondeador de punta, no hay problema. Puede hacerlo con una lima como esta. Como esta de metal, o puede hacerlo con una lima de la que usamos para las uñas también. Entonces, si trabajamos los anzuelos con calibre 18, no se preocupen de que vaya a molestar, de que vaya a doler. No va a molestar si nos preocupamos en redondear bien la puntita. Aquí voy a redondear. Como les dije anteriormente, el redondeador de punta se puede trabajar hasta con alambres calibre 18, porque obviamente un anzuelo o una base de arete no se va a hacer con un alambre que mida más de 18, porque ahí sí es verdad que vamos a causar malestar en la oreja. Y aquí, si ustedes quieren, pueden doblar esta puntita un poquito hacia arriba. Toman acá con la punta delgada de la pinza plana y hacen un pequeño doblez. Así. Vamos a hacer lo mismo del otro lado y doblamos. Con la pinza plana vamos a aplanar bien para que nos, si vemos que está muy levantado esto, lo aplanamos y acerquen esto hasta aquí. Acercamos. Esto que quede bien planito. Y esto bien planito. Esto lo voy a recortar un poquito porque lo veo un poquito grande. Voy a quitarle la puntita. Listo. Voy a agarrar el mandril número 3 con el que venía trabajando. Lo uno un poquito más. Ahora, bueno, vamos a tomar nuestros aretes con nuestra base y vamos a colocarlo aquí adentro. Así. Y una vez que ya está ingresado, van a tomar su pinza cónica, que viene siendo esta cónica o redonda, como le quieras llamar. Y vamos a cerrar ese arito. Denme un segundo. Ok. Pueden cerrar un poquito más si quieren con la pinza con la que veníamos trabajando, la 6 en 1. E ingresamos aquí un aro y el otro aro de nuestra base. Y con la pinza redonda
vamos uniendo. Y aquí ya tenemos listo el primero. Vamos con el segundo. Voy a cerrar un poquito. Voy a fijarme de qué lado me quedó el pequeño, quedó en la parte de arriba. En este arete pues me tiene que quedar igual aquí, o sea, no así, sino así como está el anterior. Lo ingreso y vamos dándole forma con cuidadito hasta llegar al final. Y hoy hemos finalizado una vez más un nuevo proyecto que nos va a servir para seguir adelante, creando, aprendiendo y emprendiendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente en un nuevo tutorial. Los aprecio muchísimo, sus comentarios. Muchísimas gracias por esos comentarios tan lindos y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Si te ha gustado este contenido, te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita. Así serás una de las primeras en poder ver nuestras próximas publicaciones. Gracias por apoyarnos a seguir creciendo.